Hay montañas en mi tierra. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de cantadores Ciudad de Guía, una velada que sin duda estará cargada de emociones, de tradición y de grandes voces. Esta es sin duda una de esas oportunidades que nos da la vida y que se nos presentan para reunirnos y disfrutar de buena música en una iniciativa que nace de la ilusión y el trabajo de la agrupación folclórica Noroeste Guiense. Gracias en primer lugar a todos ustedes por acompañarnos, arroparnos y por responder generosamente a nuestra llamada solidaria, aportando alimentos. Esto añade sentido a la razón por la que estamos reunidos hoy aquí. De la agrupación que hoy actúa como anfitriona, poco podemos decir que ustedes no conozcan. Estamos hablando de 25 años de andadura, que dan para mucho. Decimos 25 años desde que un grupo de jóvenes decidía reunirse para aprender, bien, qué bonito, aprender a disfrutar del folclore, de la mano de José Carrillo. Durante este tiempo, muchos han sido las personas que han sumado esfuerzo e ilusión para que este proyecto continuara adelante. Desde 2011 y hasta la actualidad, el grupo es dirigido nuevamente por Israel Arbelo en la sección de toque y canto, y dirigiendo el baile en la actualidad se encuentra José Antonio Pérez. En el año 2013, el Ayuntamiento de Santa María de Guía decide distinguirles merecidamente con la medalla de plata de la ciudad, reconociendo así una larga trayectoria en la tarea de defender y de recuperar nuestras tradiciones y también de servir como acicate y forma de aunar nuestra vida social y cultural en este lugar del noroeste Gran Canario.
Han sido años llenos de sacrificio en el que cada mano cuenta y de una forma u otra están presentes esta noche en este escenario a través de la huella y la impronta que han dejado en lo que hoy por hoy es la agrupación folclórica Noroeste Guiense. Por tanto, hoy nos sentimos familia y nos sentimos parte de esta gran familia y comenzamos a disfrutar de lo bueno y lo bien que saben hacer. Han comenzado maravillosamente su intervención musical con la canción de música y letra de Pino Monzón que lleva por nombre Tierra, Fuego y Mar. Pues sí, hermoso tema musical que han escogido para abrir esta velada. Y ahora, ya sin más, es el momento de recibir y deleitarnos con algunos de los solistas que esta noche se sumarán musicalmente a esta velada, aportando y compartiendo con todos nosotros la magia y la belleza que encierran cada una de sus voces. Dispongámonos, por tanto, a disfrutar con una de esas piezas canarias que consiguen emocionarnos, en las que cada solista imprime su sello personal y único, consiguiendo arrancarnos ese aplauso sincero que sale cuando realmente una copla, una canción, una letra nos llega al corazón. Entre coplas sentidas y profundas, podremos reconocer sentimientos y recuerdos comunes a todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando, cómo no, de las Folías, y en breves momentos tomarán forma a través de las voces de José Ángel Vega, Javier Rodríguez, Carla Vega y Ayose Santana. Dicen que la folía, más que un canto, es una exteriorización de sentimientos. Dicen también que hay tantos tipos como intérpretes la cantan, porque nace sincera del corazón, que lo entona y acaricia el alma de aquellos que lo escuchan. Recibamos con un fuerte aplauso esta folía.
nos vamos aclimatando al sitio, ¿no? Como les decía antes, la folía tiene esa magia de tocarnos el corazón, y sobre todo cuando son interpretadas de esta forma por estos solistas, cada copla se convierte en una historia única e irrepetible. Creo que tenemos la emoción ahí a flor de piel, ¿verdad? Pues sí, además la folía es uno de los de las piezas del folclore canario por excelencia, y la verdad que hace que afloren nuestros sentimientos. Bueno, continuamos. También es necesario en este momento en el que nos detenemos a conocer en profundidad a cada uno de los solistas que esta noche nos acompañan, aunque en verdad son más que conocidos, amigos de todos nosotros y personas que forman parte de la gran familia de este grupo. Este es el caso de José Ángel Vega, procede de Galdar, pero sobre todo tenemos que resaltar que es gran amigo de esta familia, de esta agrupación noroeste guiense. Ha formado parte del grupo durante mucho tiempo, en el que nos deleitó con su voz, igual que esta noche lo está haciendo, ¿no? En la actualidad es además componente del grupo Facaracas, del vecino municipio de Galdar. Esta noche será acompañado por el grupo en una versión muy particular de la canción Con mis propias manos. Sin duda, una voz que les dejará con buen sabor de boca. Recibámosle con ese fuerte aplauso.
celebración que se precie, donde haya una guitarra y una buena voz, imprescindible esa ranchera que nos falte, ¿no? Además, hoy, además de tener una buena guitarra, una buena voz, tenemos un grupo que está abrigando formidablemente a estos solistas, y resaltar esta interpretación fabulosa de José, que de verdad estamos disfrutando verdaderamente de música y música de la buena. Y como la música tiene esta magia de hacernos viajar, no solo a través de las emociones, sino a través de los lugares. Venimos de México y ahora vamos a viajar a uno de los al municipio más alto de Gran Canaria, que además de ser el más alto, tiene una belleza y una magia muy particular. Pues sí, vamos a prepararnos para disfrutar de la cadencia y la belleza de los aires de Lima de Artenara, de manos de la agrupación folclórica Noroeste Guiense. Masai, Masai,
Bueno, y escuchando estas arias de Lima, es importante resaltar que los solistas que nos acompañan esta noche como invitados, desde luego que son formidables, pero el coro y las voces solistas que forman parte de la agrupación son igualmente formidables y nos están sorprendiendo, nos están abrigando y nos están haciendo disfrutar de una manera, desde luego que va a ser esta noche bastante inolvidable. Y estos aires de Lima nos han ayudado a crear este ambiente sosegado, tranquilo e incluso reflexivo, que ahora vamos a continuar. Pues sí, porque cuando los canarios y canarias hablamos de sentimientos profundos, escogemos siempre una pieza de la que resaltamos precisamente eso, los sentimientos. Estamos hablando de las malagueñas. Entre sus temas dominantes cabe destacar las que están dedicadas a las madres y al amor. De ahí que a la hora de oír una malagueña se impone un clima de respeto donde el silencio es el factor predominante. Pero antes de pasar a las malagueñas, vamos a conocer más en profundidad algunos de los solistas que nos acompañan esta noche, que ya hemos escuchado, y que participarán de esta malagueña. Vamos ahora a hablar un poquito de Gema Vega. Ella procede de Galdar, pero yo creo que podemos decir que Gema nació prácticamente, ella, como decían muchos componentes, ella pertenecía a este grupo antes de nacer. Ahí tiene. Para ella está la mamá, ¿no? Sí, dicen que los niños antes de nacer escuchan y disfrutan la música. Yo creo que Gema escuchó disfrutó muchísima música antes de nacer. Ahí nos metemos nosotros. Y como decíamos, podemos decir que ella nació prácticamente en esta agrupación y formó parte de ella hasta bien entrada su adolescencia. Su vida actualmente es prácticamente la música. Aparte de sus estudios, es percusionista en la Orquesta Joven de Gran Canaria. Sin duda, otra gran voz que tendremos el lujo de escuchar hoy aquí entre nosotros. Y Javier Rodríguez, otro de los solistas, en este caso el de menor edad, pero con un talento increíble. Él viene desde Las Palmas y esta noche se une a nuestra causa con esa voz y esa forma de cantar que nos sorprende y nos acaricia gratamente a todos y todas. Y junto a Gema y Javier se unirán también Carla Vega y Ayose Santana, sumando su voz y sentimientos a las siguientes malagueñas. Su carita de
gogocio y queso viejo. ¿Qué corazón no conmueve una malagueña? Yo no sé ustedes, pero yo desde luego las he vivido y las he disfrutado desde el sentimiento y con mucha emoción. Yo creo que viendo las caras que vemos por aquí, creo que el sentimiento desde luego ha sido compartido. Pero como la vida, la música, nos acompaña en cada uno de los momentos. Y afortunadamente en la vida también hay buenos momentos. Hay momentos agradables, hay momentos para la risa, hay momentos para el juego. Y como decíamos, la música tiene esa capacidad de acompañarnos en todos esos momentos. De esta manera, de la melodía y el ritmo acompasado de la malagueña y de sus letras cargadas de sentimiento, vamos a pasar a la alegría y la ligereza de la polca majorera. Es momento ahora, sí, para la picaresca, para los dobles sentidos, la alegría y el humor. Tiempo para la risa y para los piques entre los cantadores, que con letras ingeniosas nos arrancarán más de una carcajada. Es como no, es el momento ahora de la polca majorera. Ese aplauso. Cuando yo era pequeñito, me bañaba en una olla, ahora que soy mayorcito, no me cabe ni la pierna. Allá arriba en la montaña hay un viejo cachirulo que tiene las uñas negras de tanto arrascarse el culo. Saco de melones, saco uno, saco otro, todos salen mariposas. Mi abuelo tenía un burro y el pobre se le murió. Cada vez que yo te miro del burro me acuerdo yo. Bicicleta. Tu madre quería una niña, tu padre quería un varón, y por culpa de tu abuela, tú naciste mariposa. Tu
Tus labios son dos fresitas, tus pechos son dos melones, tus nalgas son dos sandías, bien de fruta, madre mía. Se le quemó el delantal. Si no llegan los bomberos, se quema lo principal. Y que un pintor bajó del cielo para pintar tu hermosura, al verte tan gordo y feo, se le secó la pintura. Pa' verte siente salir lo mismito que al entrar. A mi suegra la comparo con un chicle de mascar, por mucho que la mastique, nunca la podré tragar. Al asunto. Tú no me puedes tragar porque tengo el hueso duro, la lengua bien afilada y tengo tremendo el culo. Las mujeres de 30 años son mujeres de verdad, pero tú con los 60 ya no se te fue mirar. ¿Qué te pareces a un camello, jorobao y mal lecho? Tenías que estar amarrado comiendo paja y afrecho. Cállate, vete callando, hocico de triquitraque, escoba de mi cocina, masinilla de mi carrera. Pa' que te la echas tanto que no vale dos pesetas, tú no sabes ni cantar ni tocar la pandereta. Que a mí me llamaban tonto porque me falta un sentido, a ella le falta una teta, el tonto se la ha comido. Que viene el viento y te gamba. Que a mí me gusta cantar, el bailar es otra cosa. Tú me calientas las manos, se me empenica la no sé qué. ¿Qué más quisiera hacer botella que me llenaran de vino, que ponerme yo a cantar con semejante cochino? Me dijiste que eras virgen, me pudiste engañar, no te queda un agujero que te pueda estrenar. Sexo duro y rock and roll es lo que le salta a ti. Que dice, yo no rompo un plato y te las tragas así.
Hay unos conejos chillando, son los de esta señorita que se lo están cebillando. Y este conejito mío tiene una tremenda dicha, que se pasa todo el tiempo encandilando a tu bicha. El conejo que tú tienes parece una iluminaria, te escarranchas a quien guía, ilumina Gran Canaria. Y vamos a terminar y a dejarnos ya de cuento, porque tú tienes la lengua más larga que el pensamiento. Como acabamos de ver, en una polca majorera puede pasar absolutamente de todo. Pues sí, yo no he podido cerrar la boca ahora, eso sí te digo. Las mujeres hemos tenido la última palabra. Ahora ya. Ya, yo en esa guerra no me meto. No quiero salir escardado. Bueno, vamos a seguir porque es el momento ahora de conocer a otro de los cantadores, a José Santana, que procede de aquí, de Santa María de Guía. Forma parte, sin duda, de la gran familia de Noroeste Guiense, pues ha formado parte de nuestra agrupación durante un buen tiempo. Como ya hemos podido apreciar en muchas ocasiones y esta misma noche, tiene una voz cargada de sensibilidad y belleza capaz de emocionarnos y tocar lo más profundo de nuestro corazón. Escucharemos en su voz Santo Domingo Gomero. Creo que es momento de que ustedes se manifiesten un poquito, ¿no? ¿Cómo se lo están pasando? ¿Qué tal van? Muy bien. Este momento payaso de la tele tiene que llegar en algún momento de la noche, ¿no? Bueno, así nos estamos pasando también nosotros. Ya se lo adelantábamos desde el principio, ¿eh? No les engañábamos. Esto prometía ser pues una velada muy agradable y espero que lo esté siendo. Para mí, desde luego que sí. ¿Para ti? Para mí, absolutamente agradable. Además,
cargada de emociones. Esto es una montaña rusa de emociones. De repente estamos con la malagueña y de repente nos estamos riendo a carcajadas con la polca majorera. Así es la vida. Poco a poco vamos completando este viaje, como estaba diciendo, de emociones y de recuerdos a través de la música. Y en cierta medida también, si me lo permiten, estamos recorriendo parte de la historia de este grupo a través de los solistas que están invitados. Porque como decía, muchos de estos solistas han formado parte y forman parte de la historia de esta agrupación. Ese también es el caso de Carla Vega, procedente de Galdar. ¿Qué podemos decir de esta chica? Al igual que su hermana, Gema, prácticamente nació en esta agrupación y creció como persona y como artista en las filas de este grupo, del que formó parte desde muy pequeña hasta ya casi su adolescencia. Ha participado en variedad de eventos y concursos dentro de la isla, así como más allá de nuestras fronteras, ganando muchos de ellos por su dulce voz. Esta noche, acompañada a la guitarra por Jorge Granados, compartirán con nosotros una particular y muy personal versión de Ay del Amor. Les recibimos con ese aplauso que ustedes saben dar. Ilusiones andaban de fiesta cuando llegó a mi puerta queriendo encontrar un nido. No trajo nada consigo. Solo el pesar de la vida que le encendía en la piel, pues del amor no sabía. Como el andar solitario no es cosa de broma, me acostumbré a su aroma. Así como si nada, y en la primera alborada que del silencio salvamos, entre el deseo y el miedo de no caer, nos amamos. Ay del amor que cargado de ser vuela, se posa y se marcha otra vez. Ay de los sueños que van a morir en el mar. Ay de mí, pasado el amor y no vuelve a pasar. Ay de mí, nunca más. Y así empezó la historia mientras corría marzo. Me dormía en sus brazos al viento vespertino, ya dueño de mi camino.
que hacia el amor rutinario. Y una de tantas mañanas se nos quedó en la cama y el amor como muerto apareció desierto en medio del recuerdo que se quedaba tendido y que quisimos salvar. Cargado de ser, vuela, se posa y se marcha otra vez. Ay, de los sueños que van a morir en el mar. Ay, de mí, ay, que ha pasado el amor y no vuelve a pasar. Bueno, estarán de acuerdo con nosotros en que ha sido una interpretación absolutamente delicada y acompañada de un guitarrista de lujo, Jorge Granado. Que además, no lo dijimos antes, pero fue director de la agrupación folclórica Noroeste Guiense entre los años 2003 y 2007. Y además, nos apuntan también por ahí que fue cuando él llevaba la dirección, cuando se recuperó la fiesta del baile de los finados, que después salió el famoso DVD en el que se mostraba todo esto. Estamos hablando, nos apuntaban, 25, no, 28. Mucho tiempo de trabajo duro y de muchísimo esfuerzo. Bueno, y vamos a seguir, si les parece, porque la música latinoamericana siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de los canarios y de las canarias, así como los lazos y los intercambios entre nuestras culturas están patentes en nuestra forma de ser y de sentir. El cubano Pablo Milanés ha regalado al mundo multitud de composiciones para hacernos soñar a través de su música. En esta ocasión vamos a escuchar una de sus más emblemáticas obras. Así es, esta noche Yolanda sonará llena de magia en las voces de Gema, Carla e Israel. Bueno, solo decirles que este tema que vamos a hacer ahora, además de súper conocido, para nosotros lo que vamos a hacer ahora es algo especial porque Carla empezó cantando conmigo la rondalla con 4 o 5 añitos nada más. Bueno, ya con 5 años nos fuimos a Tenderete. Y a Gema la vimos nacer, crecer, tenemos mucho contacto, muchísimo, profesional y personal. Y espero que les llegue el tema. Nosotros se lo vamos a cantar con mucho amor. Jorge, ¿me traes la cejilla? No, yo la tengo aquí. Thank you.
ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito cierto ese temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y que será en el futuro. Exacto, y son el presente también. Y bueno, también el presente somos todos, porque sentirse joven es algo muy personal. Y uno puede sentirse joven independientemente de la edad que tenga. Así que un aplauso para todos los que nos sentimos jóvenes a pesar de la edad. Exacto, la edad es solo un número. Estarán de acuerdo con nosotros, ¿no? Y en este ánimo vamos ya encarando la recta final y lo vamos a hacer con un tema que disfrutarán muchísimo. Y estará de la mano de la agrupación folclórica noroeste guiense. Es Fulgida Luna. Thank you.
eterna luz a la insensible mujer que quiero. Llévale tiernos mensajes tú. Ella es trigueña de negros ojos, detalle esbelto de bebé bien, de blanco diente, de labio rojo, la más risueña, hermosa es. Y diré que ni un momento, desde que nada nos separó, no se me quita del pensamiento, ni se me borra del corazón. Fulgida luna del enero, dile a mi amada cuánto sufrí, que no se olvide porque me muero, que me perdone si la gracias. Bueno, y como todo lo que tiene un comienzo va teniendo ese final, va llegando el momento de la despedida. El cierre de una jornada que guardaremos en nuestro corazón cargada de buenos recuerdos. Yo creo que verdaderamente ha sido así. Dice un refrán popular, que yo creo que encierra mucho de verdad, que es de bien nacido ser agradecido. Y yo creo que este es el momento de agradecer a todos los que de una forma u otra han hecho posible que esto, esta noche, sea una realidad. En primer lugar, queremos agradecer a todos los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, que se han hecho eco de nuestra iniciativa, haciendo posible la difusión de este evento. También al Ayuntamiento de Santa María de Guía, en especial a su concejala de Cultura, doña María del Carmen Mendoza, que siempre nos tiende una mano en todos nuestros actos, así como a todos los miembros de la corporación que compone el Ayuntamiento. Gracias también a la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, que tenemos la suerte de contar con ellos, que siempre apoyan de forma muy decidida todas las iniciativas de la agrupación. Agradecer también la colaboración de Iluminación y Sonido, especialmente de Ayose Jiménez, que está por ahí. No sé si me queda alguien. Y, por supuesto, a todos ustedes, que nos han acompañado con su presencia y nos han arropado con sus aplausos. Muchísimas gracias de corazón. Así que para todos, que suene ese fuerte aplauso, que son muchos los que han puesto ese grano de arena para que esto hoy sea una realidad. Nos apuntaban también que hemos colaborado de esta iniciativa solidaria de un kilo de comida. Seguro que la mayoría, porque los canarios y los canarias somos muy solidarios. Y nos apuntaban también que el objetivo de la recogida es para Cáritas, ¿no? Nos decían que si la responsable de Cáritas quiere compartir lo que... Yo creo que supongo que están ocupados por fuera. Yo creo que están encargándose de cargar el furgón. A ver, la gente de Cáritas, si pueden acercarse para que nos diga más o menos cuánto se ha recaudado esta noche. Nosotros, si está por ahí, pues por favor que se acerque.
Seguimos avanzando. Yo, si pueden, vienen. Nos pedían la presencia de, Andreina, de la consejera de Cultura. Ella viene ya. Ahora van subiendo todos. Sí. Y aquí seguimos en familia. Y que se nota que esto es una familia, porque llega el momento de esa entrega de detalles y reconocimientos a lo que ha pasado. Así que si ustedes quieren, le cedemos la voz a alguien del grupo que organice este momento. Mari Carmen va a hablar primero, que ella forma parte de esta iniciativa. Hola, buenas noches. Pues un poco continuando con lo que decían estos magníficos presentadores al principio, que auguraban una noche cargada de sentimientos, de emociones, de buenos músicos, de buenas voces. Esta noche la agrupación Noroeste Guiense, con este segundo encuentro de cantadores, nos ha deleitado una vez más, como solamente ellos saben hacerlo, con todas nuestras tradiciones, con toda nuestra cultura, en esa magnífica agrupación que ya tiene sus 25 años, que además es medalla de plata de nuestro municipio y que ya es para todos una agrupación de gran prestigio y reconocida no solamente en Gran Canaria, sino en toda Canaria, incluso también a nivel nacional. Sigan haciéndolo así, con su buen hacer, con su buena música, y adelante. Y muchísimas gracias a ustedes por esta noche que nos han hecho pasar, que nos han hecho disfrutar. Gracias, de verdad. A ver si Andreina... Si Andreina está por ahí, ¿sí? Para que nos diga, a ver cuánto, Andreina, dinos cuánto. Gracias a Carmen. Pues yo creo que unos 600 kilos más o menos se han recogido de alimento. Muy bien. Pues nada, darle las gracias a la agrupación Noroeste Guiense por su colaboración, a la organización que lleva cerca de 2 meses con este proyecto. Y nada, que muchas gracias, que gracias a ellos por esta iniciativa. Y desde la Atalaya de Guía, pues damos las gracias. Y a todo el público, que sin ustedes no fuera posible esta recogida de tantos alimentos, que de verdad que... Que gracias y buenas noches. Que lo sigan pasando bien. Y pasamos ya a la entrega de esos detalles, recuerdos y agradecimientos por la participación a los solistas. Nos habían dicho, ¿no?, que los componentes del baile pues van a ir haciendo entrega de esos detalles a cada uno de los solistas, que le damos un aplauso para que entren. Esos bailadores, ¿dónde están? Que no se les ve bailando. Es que van a subir bailando. Se entrega el detalle a Carla Vega. El turno de Javier Rodríguez. Para José Santana. José Ángel Vega. Y Gema Vega. Y ya que estamos todos en familia, yo creo que es el momento, nos tomamos una pequeña licencia aquí los presentadores, de un muy, muy merecido aplauso a esta agrupación, que desde luego que nos ha hecho disfrutar a todos. Un muy, muy fuerte aplauso para todos los componentes de toque, de canto, de la agrupación Noroeste Guiense. No digo dónde fue. Ven una
los golpes del martillo. Con los golpes del martillo y cantando. Esta que traigo aquí, y es esta que